Jiménez Ceballos, miembro y coordinadora de Sálvame AC. Hola. Hola, buenas tardes, mija. Gracias por venir a hacer una entrevista para que conozcan lo que hacemos. Quisiera que nos platicaras acerca de cómo surge y qué es Sálvame AC. Ok, muy bien. Mira, Sálvame nace a partir de que empezamos a ver toda la problemática que hay acerca de los animalitos de la calle. La cuestión del abandono, el maltrato animal y el poco respeto que tenemos como sociedad hacia los animalitos. Entonces es cuando empezamos a estructurar nuestro proyecto para empezar a salvar animalitos. Si lo ponemos en práctica, vamos, rescatamos el animalito y a partir de ese momento no hemos dejado de trabajar. ¿Cómo define el maltrato animal? Bueno, mire, el maltrato animal se da en muchas circunstancias. Simplemente el ir y tirar un animalito a la vía pública o en un lugar apartado, ese es maltrato animal. El tener un animalito en malas condiciones, en un lugar sucio, sin el alimento adecuado, el agua necesaria, porque a los animalitos hay que estarles cambiando el agua necesaria, el agua diaria debe de ser fresca y limpia, el maltrato animal, peleas, abandono, como ya lo comenté, el maltrato físico, simplemente el animalito. ¿Cuántas formas de maltrato animal existen? ¿Cuáles son las más vistas aquí en Durango? Las más vistas aquí en Durango es el abandono, es la pelea de perros y es el abandono en los hogares, la mala atención hacia los animalitos en los hogares, que es un poquito en lo que trabajamos más. Nosotros estamos abierta a todo tipo de animales, no somos exclusivos de perros y gatos. Simplemente los animales de carga de trabajo que traen en la calle, esos animales no tendrían que estar trabajando aquí en la ciudad, son animales de campo. Ese es un tipo de maltrato animal en el cual no se hace mucho énfasis. Porque muchas veces no sabemos que el animalito está siendo maltratado al estar trabajando aquí en la ciudad, las condiciones no son buenas para él, no tiene una buena alimentación y los cuidados pues son pésimos. Si te fijas, la mayoría de los animalitos que traen en la calle, trabajando con carretitas y todo eso, por lo general están muy flacos y muy maltratados, todos cicatrizados y todo esto. Entonces, hay que empezar a trabajar muchos aspectos que como sociedad pues muchas veces los vemos, pero no sabemos qué va más atrás de eso. Por lo general por ejemplo en las peleas de perros, que también vi consta de maltrato animal, ¿qué tipo de personas son las que maltratan de esta manera a los animales? Mira, en las peleas de perro generalmente pues son personas de escasos recursos, más bien cholitos, por valga la expresión, son cholos, que son más bien los que utilizan a los perros pitbull y todo ese tipo de razas, cara de mula y todo esto, para sacar dinero. Más que nada es para eso, para sacar dinero. Aquí desgraciadamente es que no nada más peleen los perros, vamos, los dos pitbull, los dos cara de mula, sino que para entrenar a estos animalitos van y agarran un perrito criollito de la calle, desnutrido, sin comer, etcétera, y lo ponen a pelear con el perro. Entonces, obviamente, pues aquí no tiene ninguna oportunidad el perro criollo, es bastante cruel, es bastante sangriento y pues es lo que ellos hacen en sus peleas, es como lo practican y como los ponen a aprender a pelear. En Durango, ¿cómo se percibe esta problemática del maltrato animal? Mira, nosotros como asociaciones es por lo que estamos luchando, como asociación a protectora de animales es por lo que estamos luchando, para que el gobierno escuche nuestra voz, porque realmente no se le da la importancia que esto tiene. Para ellos no es un tema que les quite el sueño, no es un tema en el que se le tenga que invertir dinero ni tiempo. Entonces, he aquí el por qué surgimos las asociaciones, al ver que nadie hace nada, que nadie se preocupa por tratar de resolver estas cuestiones, es por lo que entramos a trabajar nosotros. En Durango, ¿conoces de alguna campaña que se haya realizado en defensa de los animales? Mira, sí se han hecho bastantes. Hubo un caso muy sonado
Hace alrededor de 3, 4 meses de Estrella, una perrita que mataron en Picardías a machetazos. Nos reunimos todas las asociaciones y estuvimos yendo a reuniones al Congreso, precisamente para pedir justicia por este animal. Como este animal han sucedido miles de casos y desgraciadamente van a seguir sucediendo. Aquí la cuestión es que realmente se aplique un castigo a estos muchachitos que actuaron de esta manera. Entonces es lo que se está tratando de hacer, o sea, nos reunimos todas para tratar de que nos escuchen y que nos pongan un poquito de atención y nos den soluciones más que nada. ¿Cree que sean suficientes las campañas que se realizan o qué más se puede hacer para disminuir este problema? Mira, lo del maltrato animal, nosotros se lo especificamos mucho a la gente. Si a ti no te gustan los animales, no te puedo pedir que ames a un animal, pero te puedo decir que lo respetes. Esto viene no tanto ya en nosotros como adultos, más bien esto hay que empezarlo a inculcar desde los pequeños. Entonces, es muy, muy importante el dar pláticas en las escuelas de concientización, de que los pequeños tengan respeto hacia un animal, porque desgraciadamente te das cuenta desde que niños pequeñitos de primaria, kinder, les gusta torturar animalitos, ya sea un pajarito, un gatito, un perro, entonces es desde ahí. Es el punto exacto para empezar a inculcar en los niños el respeto y el amor por los animales, porque es cuando crecen pues, sin ningún respeto ni ningún temor por lastimar a un animalito. ¿De qué otra manera se puede contribuir a parar este abuso con los animales? Mira, en toda esta cuestión es muy importante la esterilización de los animalitos. ¿Por qué? Al momento de que tú vas y tiras un animal en una vía pública, este animalito, ya sea hembra o macho, va a empezar a reproducirse, que es el problema que tenemos ahorita, la sobrepoblación de perros de la calle. Entonces, esto es un punto muy, muy importante, que también la sociedad está un poquito cerrada y muchas de las veces no sabes qué es lo que implica una esterilización o en qué te puede beneficiar la esterilización. Yo se los digo mucho, tú al momento de adquirir un animalito, vas, lo esterilizas, por X o Y, cualquier motivo, el animal se te pierde, te lo roban, lo que sea, va a parar a la calle. Estando esterilizado, este animal ya no va a empezar a seguir procreando animalitos. Entonces, eso frenaría mucho lo que es la sobrepoblación. Como primera instancia, yo creo que deberíamos de darle la importancia a lo que es la esterilización de animales, hembras y machos por igual. Para terminar, pocas personas conocemos las leyes que protegen a los animales, pero ¿se cumplen realmente con estas leyes? No, mira, desgraciadamente no se da seguimiento. Hay buena ley en defensa de los animales. Aquí, desgraciadamente, nosotros hemos acudido mucho al. Ay, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Bueno, hemos estado yendo a varias sesiones al Congreso y es lo que se está planteando, porque hay buena ley para protección animal y es bueno el reglamento. Pero aquí en el juzgado administrativo, ya me acordé, hemos ido mucho al juzgado administrativo también a poner denuncias y todo esto en cuanto al maltrato animal, pero no tienen el personal suficiente para darle seguimiento a las demandas y todo eso. Entonces esto para ahí, voy, pongo la demanda, pero no hay quien vaya y castigue y no hay quien vaya y retire al animal de los malos dueños. Ese es realmente el problema, que no se le da seguimiento a las denuncias que uno pone como ciudadano. Bueno, es todo. ¿Algún comentario más? Muchas gracias por mi parte. Bueno, mira, los invito a que abran su mente y que le den una oportunidad a un perrito rescatado. Son muy nobles, son muy buenos amigos y son fieles compañeros. Entonces, un perrito de la calle tiene derecho a una segunda oportunidad. Gracias.